Bueno, vamos a ver qué hay en esta nueva actualización. Primero que nada, Divine Coliseum. Se vino mapa de Record of Ragnarok. Se vienen 19 fighters nuevos. Fruit Fusion in Empty Dimension. Ojo con este Fruit Fusion. Fusion. Ojo con esto. Creo que se van a poder convertir las frutas. Ahí lo vamos a ver. Se arregló el bug de la Shen ¿Se acuerdan que éramos top 1? Ya no. New Eoric Star in Destiny. Esto creo que es la caja de Robux. Ya se terminó el evento de Christmas. Ya no está más. Así que ahora, cuando vayamos a Boccon Ojero, creo que no estará en la máquina. Y se arreglaron errores. Exactamente. Ya no está más la máquina en My Hero Academia. ¿Se acuerdan que antes estaba la máquina de, de Navidad acá? Ya no está más. F por la otra cuenta. Y vamos a ver la máquina nueva que hay, que estaba en MP Dimension, si no estoy mal, ¿no? Vamos a ver la máquina nueva de MP Dimension. Acá está la máquina nueva. Por cierto, agregaron acá. Lo agregaron. Miren esto. Agregaron un, un nuevo mapa que sale, creo que 500T. Pero como yo tengo más barato, a mí me sale más barato. Porque tengo el VIP. Vamos a comprarlo. Creo que sale 450 por ahí. No sé cuánto saldrá. Ok, está muy facha el nuevo mapa. Vamos a hacer las misiones. Ok, miren esto. Esta es la nueva montura. ¿Qué es esto, mano? b -form. No me la puedo creer, qué tierno. Soy una abeja. Una, una avispa, perdón, una abeja, what the fuck? Una avispa. Esto es muy tierno, mano. ¿Por qué me puedo transformar en algo? ¿Cambiaron alguna montura anterior? A ver. No, las demás son iguales. Pero les pintó convertirme en una avispa. A ver. Es mi montura favorita actualmente, man. Es muy tierna, me encanta. Es más, te puedes esconder acá, tipo. No sé si sale tu nombre o algo, pero me puedo esconder acá. Tipo, me pongo así. Y ya está, soy un objeto del mapa. Vengan a matarme. A ver los bichitos. Estos son ahí los bichitos que hay en el mapa. Chippe. ¿Y dónde está el jefe final? Vamos a buscarlo. Ah, miren esto, acá está la máquina del defensa. Acá pueden venir a e introducir su, su token de defensa. Ah, por cierto, vamos a reclamar esto que nos da al acabar la misión. Y el icono es así: es una manzana mordida. Y a ver dónde está el jefe final. Vamos a buscarlo. Acá está, creo que es este 36Q Odín. Refachero Odín. Me encanta. Se carga una facha increíble. Acá hay un enemigo. <laughs> Duerme medio raro este enemigo, pero bueno, está durmiendo. Y bueno, vamos a ver qué más hay en esta actualización. Vamos a ir yendo a lo que vendría a ser el MP Dimension. Y a ver dónde está la máquina nueva. Acá está. Free Fusion. Vamos a apretar la E. Acá está. Te dice que con 10 épicas puedes convertir en una máquina. O sea, perdón, 10 épicas en una legendaria. Reach Tier 2. A ver, voy a hacer esto. Ah, mira Al fusionar se va llenando una barrita. Cuando se termina de llenar la barrita desbloqueas el tier 2, por ejemplo. Nosotros vamos a fusionar... Ay no, conté las veces que eran. Ponle que era 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ponle que 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ponle que fueron 12, no, lo, no las conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... Y quiero ver algo. Ah, si lo hacés con el más chiquito... Te da menos. Pero el legendario te da más. Y son 29 veces. Y las míticas las puedes convertir en lo que vendría a ser secretas. Y las secretas las puedes ver ahí. Las puedes convertir en una divina. Esto está buenísimo. Vamos a hacer un montón de estas de acá. Venga, gasto todas las que tengo y no me sube la barrita prácticamente. Es casi imposible. Literal, es casi imposible. Vamos a intentar convertir todas a míticas. No sube, la barrita no sube. Tengo 200 de míticas, no la voy a gastar. Voy a hacer algo. Me la voy a jugar por ustedes. Tengo 15. Vamos a ir a la máquina de fusionar. Y vamos a intentar fusionar con 15. Espera, un poquito más. Tan pocas no, porque me va a dar algo si las llevo a perder. Vamos a hacerlo con un poquito menos. Hay un código nuevo, según si me están comentando por acá. Es esta de acá, Col Divine Coliseum. Vamos a reclamarlo. Me dieron un montón de algo. Y este código de acá también, 700k likes. Y me dieron bastantes cositas, creo. No sé de qué. Pero me dieron bastantes cositas. Vamos a venir a la máquina. Quiero hacer un poquito más de, la, de las de acá. Ahí está. Con las que tengo voy a intentar conseguir un secreto. Espero que me salga. Porque si no me sale me voy a querer pegar tres tiros. Así que. Voy a intentarlo. Porque encima de este secreto lo quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque tiene Generous. Si lo llego a perder con 23 brutas que me da... 69% me quiero matar. Voy a intentarlo con un poquito menos. Voy a intentarlo. Bueno, con 23 ya fue. Es que si lo llevo a perder, me voy a matar. Prácticamente me mato. Bueno, voy a intentarlo con 15. No, no. <laughs> con 17. No, espera. Es que muy poquito. Con un 60% estoy contento. Ya está, con 60%. No, mejor no. Ya está, 23 para asegurar, dale. Bien, me salió. No me llegaba a salir, me iba a pegar tres tiros. Lo quería asegurar porque tenía Generous y no lo quería perder para nada. Porque encima este lo quería realmente. Así que perfecto. Ya tenemos otro secreto en versión Shiny. Encima tiene esta pasilla que es buenísima. Esta pasiva le da bastante de todo. Tipo, le da daño y le da de todo un poco. Pusieron un evento nuevo en esta actualización. Que el evento es de por 2 de Luke. Por 2 de. de Shen. No, perdón. ¿Qué acabo de decir? Por 2 de XP. Así que vamos a ir al último mapa y vamos a tirar. Y vamos a intentar desbloquear los personajes para mostrárselos en este video. Y bueno, vamos a ver qué nos toca, ¿vale? Ah, espera, acá está la máquina de crafting. La máquina de crafting, por lo que veo acá, este es Adam. Este es, así es la forma de la, de la cosita esta del shard. Y bueno, ahí lo pueden ver. Creo que es Adam. Creo. Pero bueno, lo veremos. Acá tiene una capucha refachera. WTF. Voy a probar qué tan difícil es el nuevo modo de divino de la defensa. Así que vamos a probarlo y a ver qué tan difícil es. Se los muestro en ronda 10 más o menos. Por cierto, tengo actualmente un T de PC porque tengo personajes de Solid Gold. Así que vamos a ver con un T qué tan difícil es hacer este mapa. Miren esto, miren lo que se complica para hacer la, la ronda 1. Los bichos tienen 132 T de vida cada uno. Y son los bichitos más débiles, por decirlo así. Está Loki. Increíble, está épico el mapa. Tienen bastante vida, la verdad. Se complica para hacer la ronda 1. Creo que me voy a ir poniendo otro personaje. Voy a desequiparme a uno de los débiles que tengo por acá y voy a equiparme a mi otro más fuerte, porque si no, voy a perder. Ahí ya tengo lo que vendría a ser 1,29 T. No, 2 T tengo. Con 2 T ya se me hace bastante más fácil. Ahora sí si puedo hacerlo más fácil. Pero bueno, tengan en cuenta que si no tienen más o menos un T de DPC, se les va a hacer imposible prácticamente este, este nuevo defense. Mínimo creo que es un T, capaz, un T y medio para pasar cero. Ya se los voy a ir comentando ahora cuando avance las rondas. En la ronda 5 veremos qué tan fácil es con 2 T. Voy a equiparme el Super Gen Boost y el Damage Boost también. Y con esto llego a lo que vendría a ser. 2T. 2 T. 2,1. Ya con esto es mucho más fácil y es mucho más llevadero. Perfecto. Miren esto, chicos. Me sale que soy el top 1 de Roblox. O sea, que soy el top 1 de Gen. Es rarísimo esto. Pero creo que es porque no se han conectado los verdaderos top al juego todavía. Entonces sigue saliendo como que soy el top 1. Qué raro, ¿no? ¿O será porque ahora el top es por, por tu servidor? Tipo, ¿no será el top de cada servidor? Me gustaba que sea mundial, ¿eh? la verdad. Pero igual está bueno esto de que sea de tu servidor porque te motiva a a decir, eh, estoy top 1 de mi servidor. Está curioso. metieron Luke Kingdom, no me lo puedo creer. Por el chat me acaban de decir que soy literalmente guapista, así que a partir de ahora mi nuevo nombre es guapista. <laughs> ya está, papá, nuevo nombre del canal. Por cierto, se me está complicando un toque, así que voy a tener que desequiparme a otro de los personajes que tengo por acá y equiparme otro de los mejores, porque realmente se me está complicando un toque. Está, está bastante compliceti Y ahora que van a empezar a salir de dos lados y eso más tarde, ya se me va a complicar bastante. Algo que me doy cuenta de este mapa es que no tiene tres caminos. Tiene solo uno, dos y tres. Los otros creo que eran cuatro caminos. No sé si lo cambiaron o, o qué onda. Luego me fijaré en los demás mapas. Pero es un buen dato, ¿no? Que hay solo tres caminos. Pero sí, está bastante complicado. Actualmente tengo 3T de daño, casi. Y con estos 3T de daño ya se me está... Siendo un poco más llevadero, pero igualmente como que caminan bastante. Igual pues tienen que pasar todo por acá. Pero bueno, veremos en una ronda más alta. Ahora que van a empezar a salir por dos lados diferentes, se me va a complicar bastante. Miren eso. Y salen dos voces que tienen 400 T. No tiene tanto, tanto, pero igualmente. Con que salgan de dos lados diferentes ya me matan, literalmente. Así que veremos ahora que. Que con 3T de daño, capaz que no me es suficiente. Capaz que sí, veremos. Lo que sí sé es que se tarda mucho más en este que en los demás. Porque actualmente voy 8 minutos de partida. Y yo antes con 10 minutos ya me lo pasaba a todos los, los defense. Con 10 minutos más o menos ya me alcanzaba. Y este, por lo que veo, me voy a tardar a los 15 más o menos, capaz. Porque voy en las 5 recién. Pero bueno, veremos si con estos 3T puedo hacer esta ronda. Ah, miren esto, ya estoy a punto de matar todos los de un lado. Para que se una idea. Y los del otro lado me han llegado. Hasta esta parte de acá. Creo que con menos de 2 T de daño no se puede pasar esto ni de onda. tipo Yo teniendo 3 ya me está... O sea, no me cuesta tanto, pero igualmente para hacer una ronda 5 me está empezando a costar. Imagínense cuando me salgan los voces. Los voces finales. Tipo, va a ser una locura. Pero bueno, vamos a hacer una idea de que con este daño se puede pasar bastante bien. Tucson... Bueno, voy a seguir con 3 T y a ver si muero o no muero. Me voy a colocar mis mejores tropas porque voy 11 minutos y no quiero tardar más, así que voy a colocarme todas mis mejores tropas. Actualmente con 3T de, de daño. A ver si puedo pasarlo bien bien esto. Lo bueno es que ahora van a pegar un poco más fuerte. Lástima que estoy incubando las demás, amigo. Debería dejar de incubar estas dos. Por suerte salen hoy en la tarde. Bueno, ahí salió el boss final. Tiene 12Q de vida, tiene. na Está imposible, mano. Creo que perdí acá sin mis tropas principales. No lo puedo pasar esto. Tengo que sacar mis tropas de la incubadora para poder pasarme este mapa. Chicos, lo voy a anunciar por acá por si alguien lo ve más tarde. Apenas vean esto, vayan al trial. Porque me acaban de escribir por el chat de que bajaron la palanca y aparecen en la ronda 135. Así que si quieren el logro, vayan a, al trial y bajen la palanquita. No sé si cuenta la room, supongo que no. Pero vayan y no Amigo, no hay chances. No le recomiendo a nadie hacer esto. Tipo, llevo. Estoy en la ronda 9. Me faltan esta y otra más. Y literalmente voy 25 minutos. Voy a llegar a los 30. Con 3T de daño. No hay chances, amigo. Por favor, arreglen esto. Me voy a morir. No quiero quedarme acá adentro por siempre. Nah, igual me acaban de salir dos voces enormes. Con dos CQ. Creo que perdí acá. Ahí está, acá me acaban de mandar una foto. Miren esto. Acá el chico tiene. Trial Room Ratchet 135 con el bug que les acabo de decir. Una locura, mano. Esto, what the fuck. Y acá hay otra foto más que me acaban de mandar. Que el chico tiene 7 tropas. Y acá Martín le mandó otra más. No, ¿quién me lo mandó? Son me lo mandó. No, Choco, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tropas tiene. Locura, mano. Nah, ya casi termino la ronda 9-9. Pero no lo vieron recién, pero literalmente me llegaron hasta acá. O sea, me llegaron casi al punto de matarme. Pero pude matar al, a los dos bosses que quedaban esos gigantes y, y ta, pude pasar la 9. Gracias a eso, pero casi muero literalmente. Si estos hubieran doblado acá, creo que perdía directamente. Así que gracias. Creo que me queda una ronda más. Lo veremos ahora. Ok, se viene ronda 10 de 10. Final Wave. Salió un boss final. Se viene otro más. Dos voces finales. Tres voces finales con ese de ahí. A este no puedo matarlo, literalmente. Ya acá creo que para ahí. No, cuatro voces finales, ya está. Este defense no se puede pasar con menos de 5T. De daño. Y si querés llegar a la última wave, creo que son tres. Veremos si lo pierdo igualmente. Pero creo que ya lo reperdí. Porque hay cuatro jefes finales. ¡Ew! Un brillo de esperanza recae en mí. Tipo, literalmente es como que. Hay muy poquitos enemigos. Capaz que sí puedo pasarlo. Porque este ya casi lo mato. Veremos ahora, capaz que sí es posible con 3T. Miren esto, parece que no puedo, pero creo que en vez de hacer este camino de acá, creo que va a seguir de largo. Va a venir todo por acá. Y ahí va a entrar. Así que creo que si hace ese camino, sí voy a poder pasarlo. Porque para algo tiene que estar este caminito de acá. No tiene sentido que esté. Así que creo que va a seguir de largo por acá. Y este creo que hace el camino de venir por acá. Todo por acá, todo por acá. Entra por esta parte de acá. Y entra por acá. Vale, bueno, a ver. Creo que va a seguir de largo. Si llega a doblar acá, me quiero matar. Porque me voy a matar de una. Pero creo que va a seguir de largo. A ver. Porque si bien hay un camino corto y uno largo, tipo hay dos diferentes. Va a seguir de largo, por favor Dale. Sigue largo. No me dejes humillado, por favor Odin. Creo que va a seguir Dale. Bien, siguió de largo. No dobló. Va a ser todo este camino de acá. Entra por este cortito y sigue por acá. Y estos vienen por acá, por este cortito, por acá y por acá. Es curioso, pero está... Es como que te da miedo. Está como para darte miedo. Espero que sí puedo pasarlo. Veremos ahora. Ok, me falta solo un enemigo. No tengo por qué matarlo. Tengo 6 Q de vida. Solo con quitarle la mitad de la vida ya sobrevivo. A ver si puedo quitarle la mitad de la vida antes de que llegue a mi... A mi personaje. Creo que no llego a quitarle tanta vida. Llevo 42 minutos jugando esto. Es <laughs> una banda. Y Creo que morí acá, no me lo puedo creer. Bueno, ya saben, con menos de 4 T, más o menos, hace que cambie la, las cosas todo el tiempo. Pero es que realmente está muy difícil esto, realmente. No, ahí llegó. F. Con menos de 4 T no pueden pasarlo. La baja. Igual gané 100 B, así que ta, no me voy a quejar. Tengo un montón de estos puntitos ahora. Bueno, me queda probar los personajes que eso lo dejaremos para otro video.